Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está Magda Robles Soto? ¿Cómo le va? Liz Veitia también. Por acá Viviana Cejas. Sox Sandals 123 también. Muy buenas noches. Qué gusto. Qué bueno verles por aquí. Ya estamos conectándonos. Como siempre, unas pequeñas. Preguntitas, si se escucha bien, por favor, confírmenme, se escucha bien. Y segundo, eh, si también se ve bien, por favor, ¿ya? Para tener presente. Muchas gracias. Buenas noches, Maite Rucos, Ramona Rodríguez, Erika Gloria, María Cortés, Pilar Victoria desde España. Tenemos por aquí a Fabiola Benítez, a Lidia desde Estados, desde Puerto Rico, perdón. También dice Liz Beitia que se escucha bien, qué bueno. Petra Moreno, muy buenas noches. Alicia Castillo, eh, Kastlech Yamilet, Wendy Janet, Paula Martínez, Miriam Vázquez, se escucha bien, qué gusto, qué bueno, qué bien. Shirley Sainz también, Carmen Castro, muy buenas noches. Se escucha muy bien, dice Fátima Muñoz, qué bueno, también Magda Robles Soto. Por aquí también está Vica, buenas noches para todos desde Bogotá. Feliz de poder ver el programa en vivo. Muchas gracias, Vica. Mauricio Poveda Zapata, también está saludando desde Costa Rica. Qué bien, qué bueno. Bienvenidos, queridos hermanos. Dice que se escucha fuerte y claro. Clarito y duro, su bendición. Sí, y Lucy Jaimes. Muy buenas noches. Que el Señor le bendiga. Y al final también oramos un momento siempre para darles la bendición conclusiva. Hamilton, qué gusto. Paula Martínez. García, Jorge Alfredo. También desde México, desde León. Guanajuato, qué gusto. También María desde Paraguay. Patricia Torres. Juan Edchart. Patricio Marín Carvajal, desde Chile. Laura Alexandra Rejala. Alexander, perdón. Rejala. Es que como me pasan así rápido los mensajes, voy cogiendo los que, los que puedo, ¿no? <laughs> y a veces como corre hacia arriba, se cruzan un poquito las letras. Guille Montiel, también desde Paraguay. Qué gusto, qué bueno. Antes de comenzar con la oración inicial, queridos hermanos, sencillamente quería... Eh, decirles, como siempre, que tenemos un par de minutitos que le digo yo a veces misionero, y es que con el teléfono que tenemos, ustedes tienen allí, seguramente están viendo a través de un teléfono móvil o si están en la computadora, los que desean pueden compartir esa transmisión. Es algo sencillo. Entonces, yo voy a hacerlo aquí con algunos grupos que tengo de WhatsApp. Así que permítanme un momento, voy a buscar la transmisión y a compartirlo veamos si lo encuentro mm, creo que aquí está sí aquí está déjenme compartirla brevemente y damos inicio con la oración y ya luego comenzaría propiamente el programa. Veamos. Aquí estamos. Sean bienvenidos todos los que se están sumando en este momento. Ya vamos. Ya casi. Y yo casi estoy. Veamos si se envían. Enviando, dice. Qué gusto, ¿cómo están, queridos hermanos? Listo, ya llegó al WhatsApp, dice Sol Ruiz. <laughs> sí, para que también se den cuenta que es realmente en vivo, en vivo, ¿no? A ver. Justo ahora enviado. Listo, ya está. Sí, ya se envió a todos. Qué bueno, qué bueno. Todo posi, dice David Uyaburi también. Ana Saldaña, gusto de verlo en vivo, estaré. Solo unos minutos, ya se me fue el mensaje de Ana Saldaña. Unos minutos debido a mi trabajo, bendiciones. Qué gusto, Ana, poder encontrar también por aquí. En verdad, muchas gracias por su presencia. Bien, listo. Vamos a comenzar entonces con la oración. Ya estamos algunos por aquí conectados en Facebook y también en YouTube. Qué bien, qué bueno. Bien, vamos a, a dar inicio con la oración. Les pido que. Por favor, se recojan un poquito, que en el lugar donde se encuentren puedan hacer que ese espacio sea un espacio para el Señor y que ese tiempo también sea un tiempo dedicado a Él. Vamos a comenzar con la oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Como siempre, vamos a hacer un momentito de silencio, que el Señor nos ilumine en esta... Noche, que venga con su luz, que nos dejemos amar y abrazar por el Espíritu Santo, que venga Él con su amor. Suplicamos su venida sobre nosotros, sobre los que estarán aquí presentes en el en vivo y también los que lo escucharán después. Junto a la Santísima Virgen María, clamamos la venida del Espíritu Paráclito. Guardamos un momento de silencio y clamamos con el corazón. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muy bien, ya estamos. Deus Bult, parecidos saludos desde Guayaquil. Qué gusto, compatriota. Lo escuchamos. No se olvide de conectar la laptop antes de que se descargue la pila. Muchísimas gracias. Sí, sí está conectada. Revisando los... Sí está todo bien conectado. Muchas gracias, Deus Bult. Bien, listo queridos hermanos, vamos a dar inicio a sus preguntas. Cuando deseen, pues entonces pueden comenzar a preguntar y yo voy a hacer lo necesario, lo que sea posible, según las limitaciones, evidentemente, de una transmisión en vivo, responder sus preguntas. Bien, por aquí dice Alexander Rejala, Padre, es cierto que San Expedito ya no es santo de la iglesia. Oh miren, por ejemplo, esa pregunta no sé responderla. No conozco. A ver, vamos a ver con ustedes mismos, rapidito, como solemos hacerlo. Eh, yo también aprendo junto a ustedes, ¿no? Vamos a investigar rápidamente, a ver si es que hay algo oficial, claro. O si no, ya me deja tarea, Alexander. Veamos. Pues se ve que no hay alguna cuestión, por lo menos en redes sociales así, ¿no? Tendría que buscar un poco más profundamente aquí hay las fuentes de corazones, ORG. Y... Ah, bueno, también eso es cierto, ¿no? Eso sí es, es verdad. Así que aquí lo menciona, ¿no? Mártir, en... Malitene en Armenia, San Expedito, coronado mártir en este día, en el siglo IV, el 19 de abril. ¿no? Santo tradicional, no incluido en el actual martirologio romano. Entonces hay que recordar que algunos santos han sido no incluidos dentro del martirologio romano actual ¿no? y se han incluido en cambio a otros. Eso se debe a que hay algunas tradiciones de santos que no son muy fuertes a nivel histórico ¿no? o inclusive a veces mezclan según algunas eh, tradiciones o algunas inclusive leyendas unos santos con otros ¿no? entonces por ejemplo cuando se habla acerca de San Valentín existen tres Valentines ¿no? tres Valentines y entonces eh, a la final haciendo un análisis histórico al respecto de estos tres parece ser que solamente existió uno pero que hay diferentes tradiciones me hago entender. Entonces han hecho una revisión al respecto de todos los santos y han visto que algunos no tienen como ese peso histórico suficiente como para decir, por un lado, que realmente fue su vida así o que realmente existieron inclusive, ¿no? Sin embargo, algunos han sido sacados, repito, porque ya hay otros santos que se identifican con él y que son realmente el santo y no más bien solamente tradiciones que a la final crearon digamos como un personaje que se refiere sí a alguien que existió pero que por un lado o bien ya tiene otro nombre porque se ha creado otro a raíz de uno que ya existía o sencillamente que quizá existió pero que no hay una base histórica que nos, nos lleve a la conclusión de que fue realmente así como se lo describe quizá había algunas exageraciones o algunas adiciones, digamos, a su vida. Entonces, por eso la iglesia más, digamos, cauta al respecto, ha dicho, bueno, vamos a incluir solamente estos que son los que tenemos una base histórica fehaciente, ¿no? Sin embargo, evidentemente, hay algunas cuestiones que sobrepasan la misma historia y entonces uno puede inclusive todavía... Acudir a ciertos santos que no están en el martirologio. Entonces, si uno ve, por ejemplo, en la lista de santos del, del día, pues hay muchísimos santos. Algunos de ellos ya no están incluidos, según algunas circunstancias que se ha mencionado, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión, sí, un poquito, digamos, más histórica, un poco más de estudio, inclusive, para determinar ciertas cuestiones, ¿no? Ahora... No significa que San Expedito, repito, no haya existido. ¿No? Habría que hacer un análisis más histórico profundamente. Yo no lo conozco, ¿no? entonces no tengo la autoridad para determinarlo. Pero digo, no significa que no haya existido porque no está en el martirologio. Sencillamente, algunos santos ya no se los incluyeron por algunas razones como las que he mencionado al principio. ¿no? Sencillamente eso, queridos hermanos. Y aquí se puso oscura la pantalla. Veamos por qué. Y ya se puso negra. <laughs> Vemos qué pasó. Ahí está. Okay, ahí está ya clara. Sería eso, ¿no? Sí, básicamente sería eso. Por aquí no aparece al respecto algo más, ni la causa por la que no está ya en el martirologio. Entonces, para responder la pregunta de Alexander, es sencillamente eso que he mencionado. ¿no? Hay algunos santos que se los incluyó, otros que ya no. Por algunas circunstancias, razones, no necesariamente porque no hayan existido. Bien, veamos qué más hay por aquí. Padre, buenas noches. ¿Me puede hablar algo sobre el descanso en el espíritu? Gracias, Dios lo bendiga. Pregunta Yolanda Mancera. Muchas gracias Yolanda por su pregunta. Bueno, el descanso en el espíritu, según se suele explicar, es un regalo primero del cielo, un regalo de Dios en el que la persona... Entra en un estado de oración que le permite ser muy susceptible a la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Y esto hace que, por ejemplo, se sienta tan agradable tan bien que permanece en el Señor. Quiere estar ahí como en un abrazo de amor con Dios. Esto no hay que confundirlo con cuestiones eh, eh, más. Um, a veces también espectaculares, llamativas, un poco estrafalarias, ¿no? No hay que confundir con eso, no es una cuestión como esotérica o una cuestión ocultista, espiritista, para nada. Hay que distinguirlo, por un lado, de una cuestión más humana, a veces psicológica, ¿no? Que solamente la persona quiere hacer eso, ¿no? Por otro lado cuestión esotérica, ocultista, no tiene nada que ver con eso cuando es auténtico. En este caso, más bien la persona busca tener una conexión con alguna cuestión astral, con una cuestión universal, una cuestión trascendente, así lo ponen, ¿no? En este ámbito más esotérico, ¿no? Más ocultista, oscuro, digamos. Pero en cambio, cuando es del espíritu realmente, pues sencillamente la persona... No está en una cuestión ahí extraña, no está en éxtasis tampoco, ¿no? No está en otra cosa que sencillamente un momento profundo de oración y que está ahí abrazado por el Espíritu Santo. Si la persona se le dice, póngase de pie, pues tranquilamente se pone de pie, o sea, está orando, sencillamente. Está orando, pero en, en una especie de oración pasiva de consuelo, ¿no? Oración pasiva de consuelo. Brevemente sería esto, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Por otro lado, con contaminar esta bonita experiencia con cuestiones más psicológicas, más personales, más humanas y a veces hasta inclusive cuestiones esotéricas, ¿no? Miren, por aquí Luis Parada nos dice al respecto de San Expedito, ¿no? Fue beatificado en 1629 por el Papa Urbano VIII y fue canonizado por el Papa Clemente X en 1671. Sin embargo, en el año 2001 fue retirado del martirologio romano y desde esa fecha ya no es santo avalado por la Iglesia Católica debido a la falta de pruebas sobre su existencia histórica. Entonces, un poco lo que yo mencionaba, ¿no? Bien, Padre, la Orden de los Caballeros de la Virgen es de la Iglesia Católica. Sí, José Alejandro Sainz Sasueta son católicos. Muchas gracias, Alma José Pérez, por sus 200 estrellitas. Dios le guarde. Muchísimas gracias, en verdad. Dice Lesner Antonio Uscategi Toro. Buenas noches, padre. ¿Cuál es la diferencia que hay entre una monja y una religiosa, o es lo mismo? Gracias, Lesner. En el sentido común, en el sentido ordinario, y en el lenguaje que se usa eclesialmente actual, pues es prácticamente lo mismo, una religiosa que una monja. Sin embargo, se podría hacer una distinción, así como también un monje de un religioso, de un fraile. ¿sí? Se podría hacer una diferenciación. En el caso concreto de una monja y una religiosa, por ejemplo, monja, se haría referencia específicamente a aquella que vive en un claustro que vive en un monasterio, ¿sí? Prácticamente que está en una vivencia completamente aislada del mundo. Y una religiosa es en cambio una consagrada, igual que la monja, pero que tiene también su contacto con el mundo exterior. Podríamos decir en el caso de monja, por ejemplo, las clarisas, las que viven en claustro. Y de religiosas, por ejemplo, las hermanas de la Anunciación, no sé si las conocen, me parece que también las hospitalarias, hay otras muchas hermanas, inclusive carmelitas, misioneras, por ejemplo, ellas también son religiosas, pero el término monja haría alusión más bien a aquellas religiosas que viven en un clauso. Aplíquese lo mismo también a religioso y monje, ¿no? en el sentido, en cambio, de los varones masculinos. Muy bien. Oliver, Oliver Herrera dice: Hola Padre Byron, no, si, no sé si podría explicar un poco sobre el tema del rapto. Es bíblico, Oliver Herrera. Eh, no, no es bíblico para nada, Oliver. Para nada. La cuestión del rapto, no, no, no. Este, eso ya justamente hace tres martes lo hemos tocado. Si puedes mirar el en vivo que tuve con José Placencia, puedes buscar allí eh, José Plasencia, un padrecito. Y te va a salir, y ahí se habla. Él, que es, digamos, un especialista, especialista en cuestiones de apologética y de lo que consideran hermanos protestantes, explicó también al respecto. Y básicamente, la cita bíblica en la que se funda esta doctrina no católica eh, no tiene el sentido que ellos le dan. Para nada tiene ese sentido de que son llevados, ¿no? para luego regresar y reinar con Cristo eh, por mil años, digamos, o algo parecido. Entonces, no, 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 no es bíblico. Padre, muy buenas noches. He escuchado acerca de las revelaciones de Valentina Papacna. No sé si usted ha escuchado acerca de eso. ¿Qué nos puede contar usted, Padre? No, no conozco esas revelaciones de Valentina Papacna. Vemos un ratito a ver de qué se trata. O quizá en algún momento yo lo investigué y quizá ahora no lo recuerdo, pero no me suena. Vamos a ver. Valentina Papagna. Vamos conmigo, acompáñame. Por aquí estamos. Revelaciones privadas, Valentina Papagna. Veamos qué nos sale. Bueno, parece que no hay nada como muy oficial, concreto, más bien hay de algunas páginas un poco desconocidas. Mm. Pues parece que no. Solo aquí hay... Y es reciente, ¿no? Y hey, la propaganda. <laughs> A ver, que se vaya. Se que vaya, que se vaya. Y ya se fue. A ver. Mensajes Maranata. Escuchamos un mensaje, a ver qué tal es, solamente para tener una primera apreciación. Les invito a escucharlo, ¿ya? Veamos qué tal es. Dice, revelaciones de los ángeles a Valentina Papagna, las profecías de San se están cumpliendo. A ver, escuchemos. Revelaciones de los santos ángeles a Valentina Papagna, enero 2022. Cuando me encontraba orando, dos ángeles vinieron y me visitaron. Entonces me dijeron, Nuestro Señor Jesús nos ha enviado para revelarte cosas que tú aún no sabes, Valentina. Uno de los ángeles sostenía una espada muy larga en su mano derecha. Era plateada y brillante, con un mango oscuro. Estaba muy afilada y con un borde puntiagudo. Los ángeles me dijeron, Venimos a decirte que nuestro Señor pronto vendrá a juzgar al mundo, Valentina. ¿Te gustaría ver por qué hemos traído esta espada? Ahora les vamos a mostrar. Es un reloj. Ellos entonces me mostraban cómo la espada giraba. De pronto el ángel que sostenía la espada larga la levantó y al hacerlo comenzó nuevamente a girarla muy muy rápido. Luego la arrojó alto en el aire con toda su fuerza con mucha, pero mucha fuerza. La espada se puso a girar muy, muy rápido en el aire, girando alrededor de lo que yo podía ver era el mundo. Entonces esta visión me causó muchísimo miedo, incluso el verlo era de mucho temor. Nunca había visto algo así, nunca se me había mostrado una visión de tal magnitud. Hizo esto durante bastante tiempo y luego de pronto se detuvo y se hundió en el suelo, en un área de un país en particular que no es conocido para mí. Luego la espada fue empujada fuera del suelo por una fuerza invisible y descansó contra una roca en el extremo afilado apuntando hacia arriba. Mirándola de cerca, pude ver bastante sangre en el extremo de la hoja. Entonces los dos ángeles me dijeron, esto sucederá muy pronto, porque nuestro Señor Jesús ya no puede mirar un mundo tan pecaminoso. Está demasiado ofendido porque siguen y siguen pecando y pecando en contra del Padre. El sagrado corazón de nuestro Señor está siendo constantemente herido por toda la gente ingrata. Yo entonces en mi espíritu comprendí que habría derramamiento de sangre en esa parte del mundo donde la espada ya estaba hundida en el suelo. Valentina... Tienes que decir a toda la gente que se arrepienta prontamente, porque todas las profecías ya se están cumpliendo. No hay marcha atrás. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, porque Dios es su única salvación. Señor, ten piedad de nosotros. Apoya nuestro. Bueno. Bueno, lo que dice no es nada, digamos, contrario a la fe. Por lo menos esto que hemos escuchado no tiene nada de extraño o algo parecido. Sí, es lo que podría decir, digamos, en primera instancia. Solamente déjenme o veamos eh, lo, los títulos que tienen, si es que hay cuestiones un poco raras o, o no. Dice, por ejemplo, el gran temblor es voluntad de Dios. Mensajes de Jesucristo. Reya Valentina Papagna. Mm. Bueno, en general, los mensajes. Ese me, ha, me llama la atención. Dice: El gran temblor es voluntad de Dios. Escuchemos este último. Por aquí mencionan que la cruz que estaba ahí era un poco rara. Sí, es un poco rara, pero bueno, no. No determina nada todavía, ¿no? Veamos otra vez la propaganda. Veamos, dejemos que pase. Dejemos que pase la propaganda. Unos 3 segundos, 4, 5 y ya debe estar. Ya está. Ok. Escuchemos este otro mensaje. También dura poquito. Atentos. Mensaje de San Miguel Arcángel a Valentina Papagna. Mientras me encontraba orando, el ángel vino y me llevó al purgatorio esta mañana. También quisiera contarles cómo vino a mí el Arcángel San Miguel. Estuvo en el purgatorio con el ángel ayudando a las benditas ánimas. Quería que todas quedaran curadas de sus culpas. Los estaba consolando y hablando con ellos. Estaba haciendo reparación y oración por estas almas, y el ángel me pidió que hiciera para que fueran purificadas todo lo que él me pedía, porque yo debería de ayudarlas el día de hoy, antes del domingo de la Divina Misericordia, y muchas de estas almas tendrían la oportunidad de poder entrar en el cielo. Es por eso que la oración debe de ser muy constante cuando estamos pidiendo por las almas del purgatorio. De pronto vino el santo San Miguel Arcángel y me dijo, vengo a decirte que va a haber un gran terremoto. Pronto el mundo temblará fuertemente. Luego rápidamente corrigió y me dijo, será un temblor que acabará con gran parte de la humanidad. Tanto el ángel como yo nos quedamos ahí parados escuchando a San Miguel. Y yo dije, ¿va a ser un temblor bastante grande? Y él me dijo, Así será. Luego el ángel y el santo San Miguel Arcángel estaban hablando como en un susurro entre ellos sobre cuán grande sería este terremoto. Yo estaba más o menos escuchando y pude escuchar decir, será bastante grande, será bastante grande. San Miguel entonces volteó hacia mí y me dijo, dile a la gente que hagan oración, pero no dijo cuándo sucedería este temblor por tal motivo no sé cuándo pasará. Entonces me dije a mí misma, ay no, pobre gente, pobre gente. El ángel amonestándome entonces dijo, nunca digas eso, siempre di que sea la voluntad de Dios. Cualquier cosa que Dios elija que nosotros hagamos debe de ser cumplida, porque nosotros nos entregamos a la voluntad de Dios y así también debe de ser con los hombres. Deben de saber entregarse a la voluntad de Dios y dar gracias por el tiempo que se les ha permitido en la tierra. Solamente la oración puede salvarlos, así que vayan y háganla ahora mismo. Entonces el ángel se marchó y yo me quedé pensando en todas estas palabras. Debemos de aceptar la voluntad de Dios. Ok. Sí. No, no veo nada extraño, me parece un mensaje muy sereno, o sea, digamos, tiene un, un tinte muy católico, digamos, como normalmente se suelen dar los mensajes. Digo, de primera instancia, evidentemente este no es un criterio para nada, ¿no? Habría que profundizar más, conocer sobre ella, si es que vive una vida profunda de fe, todo esto. Entonces, digamos, de primera instancia, si me preguntasen... Según lo que he visto en este momento, pues me parece algo creíble, por lo menos así, en primera instancia. Sencillamente eso. Interesante, ¿no? Por lo menos ya hemos conocido de una supuesta, digo supuesta porque no se puede afirmar que lo es, hasta que la iglesia se pronuncie, una supuesta vidente. Interesante lo que dice, no es otra cosa que motivar a la oración, a la conversión, a acercarnos más a Dios sin cuestiones eh, tan digamos, como decía antes, eh, llamativas, espectaculares o extrafalarias, sino que una cuestión muy sencilla pero profunda, normalmente son los mensajes así, ¿no? Son pocos los que son así como fuertes y que son reales, verídicos, ¿no? Bien, me refiero a, ver, eh, a fuertes, no en el sentido del mensaje en sí mismo, sino cómo lo presentan, porque a veces una cuestión así muy llamativa y, y fuerte, ¿no? Por ejemplo, la visión de, de Fátima no es una cuestión fuerte, clara, ¿no? Pero que no va en absoluto en contra del de sentir de la Iglesia y por eso inclusive ha sido aprobado. ¿no? Bien, eh, ¿qué más vamos a ver por aquí? Mm. Dice Liz Beitia. No sé si se pronuncia así Beitia. Yo le digo así. <laughs> Dice Padre, ¿es correcto aplaudir en ciertos momentos de la Eucaristía para felicitar a alguien, por ejemplo, un cumpleañero? ¿Las hermanas misioneras de María Formadora, Virgen del Pozo, están en comunión con la Iglesia? Bien, dos preguntas. La primera, en cuanto a los aplausos dentro de la misa. La Santa Eucaristía tiene toda una celebración ordenada que está bien dispuesta para poder celebrarla, para poder ofrecer el santo sacrificio. Entonces ya hay todas las directrices, los parámetros, lo que se puede, lo que no se puede hacer. Entonces, la liturgia de la Eucaristía no integra el aplauso en ningún momento. Mucho menos la felicitación de cumpleañeros con esos aplausos. Uno podría mencionar a alguien que cumple años, por supuesto, ser cercano, cordial, pero sin que en ningún momento se desvíe la atención de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, el Papa Benedicto XVI decía que aplaudir a alguien en la misa es, ahora no recuerdo el término específico, pero lo voy a poner en, en los míos, pero algo así de fuerte era lo que él mencionaba, es como descuartizar la liturgia, ¿no? Es perder el sentido total de la liturgia. Que un padre predica bonito y la gente aplaude, es desviar el sentido. Que alguien cumple años en este caso y las personas le aplauden es desviar el sentido. ¿no? Entonces, por favor, eso tenerlo muy claro: la liturgia no integra el aplauso y mucho menos aplaudir a alguien. Estamos en ese momento en un acto cultural referido solamente a Dios, dirigido a Él. Entonces, hay que evitar esto. ¿Qué es un pecado? Normalmente no. Es un error, es un desorden es un error litúrgico, inclusive podría llamarse hasta un abuso en el sentido y en la forma como se haga también, y podría tender a un pecado sí, dependiendo de las circunstancias. Puede ser que sobrevaloren, sobrepongan y sobrecelebren, si se quiere decir así, este momento y hagan cosas que no tienen que ver con Dios, entonces eso ya se convierte en inclusive un pecado, ¿no? Totalmente. Desvirtuando el sentido de la liturgia hasta el punto de poner a un hombre o a una persona en el centro y ya no a Dios. ¿no? Entonces, eso ahí ya tiende a ser pecaminoso. ¿no? Que luego también tiene que ver con desobedecer a la liturgia, desobedecer a la iglesia, hacer lo que uno quiere, eh, hacer que el, el acto cultural se convierta en un acto social y en otras cosas que no tienen nada que ver. ¿no? Bien, y en cuanto a misioneras de María Formadora, Virgen del Pozo, a ver, en términos generales, la advocación a la Virgen del Pozo ya ha sido eh, prohibida, una declaración oficial de parte de la Iglesia, de parte inclusive del Vaticano, de la Congregación para el, 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 la Doctrina de la Fe. La Congregación de la Doctrina de la Fe ha dicho entonces pues que no se fomente, que tienen que terminarse estos, inclusive estos grupos, esto hasta ahí llegó. Luego, si hay personas que continúan con esto y que han hecho un ejercicio de purificación de esta devoción y que el obispo lo ha aprobado, pues eso ya quedaría en manos del obispo, ¿no? que ya no sería avalando las apariciones ni las revelaciones de la Virgen del Pozo concretamente, estas a las que se refiere la, la Iglesia Católica en cuanto prohibidas, sino que quizá más bien son una comunidad que ha nacido de estas apariciones, pero que ya se desvincularon y no siguen propagando su devoción y validando sus revelaciones privadas. Si es así, si solamente se han desprendido de allí, de una espiritualidad que nació de allí, pero que actualmente, digo, no promueven esto, que siguen los mandamientos de la iglesia y tienen la aprobación del obispo, pues entonces podrían ser católicas tranquilamente. Pero si es que no, si es que persisten en lo que se ha prohibido, entonces no son católicas y más bien están haciendo, creando confusión dentro de la iglesia. No las conozco, ¿no? Misioneras de María Formadora. Sígase entonces más bien las directrices que, que estoy dando para el discernimiento, porque no conozco a estas hermanas. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Voy a ir hasta el final y voy a ir viendo los mensajes que ponen, ¿ya? Este, dice Helen Gless, buenas noches padre, muchas gracias por su tiempo para explicarnos nuestras dudas. Le deseo mucho bien para su vida y su ministerio. Muchas gracias Helen. ¿Qué tenemos por acá también? Saludos, padres Sandro Varela dice. He visto videos hechos por protestantes y realmente me salen de todo contexto, poniendo palabras irracionales fuera de contexto. Sí, aunque también hay que decir que hay protestantes que sí explican bien la palabra de Dios en temas que dominan y que son buenos, ¿no? Luego ya cuando vienen esos temas polémicos en relación a la iglesia y en otros que tienen un desacierto, pues bueno, si sí, hay uno se da cuenta, a veces fácilmente, otras veces eh, se presentan con mucha credibilidad. ¿no? Pero sabemos que el criterio de discernimiento no lo tenemos nosotros mismos por ser nosotros mismos, sino que hay que siempre discernir e interpretar en la iglesia con la iglesia. ¿no? Eso es importante. O si no, también nos protestantizamos. lo menciona así para no satanizar, digamos, o decir todos los protestantes interpretan mal la Biblia, ¿no? En algunos puntos, evidentemente, ¿no? Que no tienen concordia con nosotros, con la revelación y la interpretación que la Iglesia Católica ha hecho a lo largo de la tradición. Sin embargo, hay quienes, pues, tienen una muy buena teología, mmm, pero que nosotros discrep discrepamos en algunos puntos, ¿no? No conozco este libro. A ver, vamos a ver rápidamente. Me preguntan al respecto de un libro. Ah, para que lo vean ustedes. Dice, hola, padrecito Byron, ¿qué opinión... Tiene del libro Insinu eso en la cena del cen, de Jesús. ¿no? Dice: Cuando el corazón hablaba al corazón, el diario de un sacerdote en oración, un monje benedictino. Mm. Veamos qué monje es, porque hay un par de monjes benedictinos que no son muy recomendables, aunque tienen ese gran honor de ser parte de esta orden, ¿no? Pero tienen cositas un poco raras. Pero aquí... Bueno, el, el, el autor parece que es anónimo. Bueno, lo que podría decir es que parece bonito, bueno, ¿no? Nada más, no, no lo he leído nunca. Sí, sencillamente eso. Dice, dada la armonía de su contenido con la enseñanza de la Sagrada Escritura y la tradición católica y las conocidas obras de los místicos, es eminentemente apropiado que Insinu y Eso sea publicado en su totalidad en este momento. Se le ha concedido el imprimatur. Los pasajes de este diario ya han influido en la vida espiritual de sacerdotes religiosos y laicos en el momento que ahora de luz, calidez, consuelo, y renovada convicción a los lectores de todo el mundo. Pues me parece que si es así como lo presenta, es muy, muy aconsejable, muy bonito inclusive, ¿no? Bueno, eso. En Amazon cuesta 20 dólares. Ya le hice una propaganda a Amazon. <laughs> Veamos. Eh, ¿Qué más hay por aquí? Papa. Francisco Benedicto dice, Juan Camilo Lesmes Quintero Padre, ¿está bien que en la consagración los sacerdotes mencionen además del Papa Francisco al Papa Benedicto? No es necesario, Juan Camilo. No, no. Digamos, litúrgicamente correcto, no lo es. Solamente deberían mencionar al Papa, al Papa Francisco. Si mencionan a Benedicto, pues no es litúrgicamente correcto, sencillamente, ¿no? Porque no es el Papa, ¿no? Ya no lo es. Ahora es Francisco. El Papa Francisco. Bien. ¿Qué más? Gracias Blanquita Maya por su colaboración. Eh... Quería también dar las gracias a Carmen Linares. De saludos, Padre Ore, por la conversión de mis hijos. Carmen. Lo tendré presente. Muchas gracias también por su colaboración. Gracias por estar aquí presente. También María Cortés. Gracias, padre, dice. A usted también. Muchas gracias. Blanquita Maya también por su colaboración. Les le pague. Liliana Moreno. Muchas gracias. Liz Beitia también. Dios les recompense. Bien, ¿qué tenemos por aquí además? Dice Osvaldo Samuido Castrellón. Castrellón, bueno, ahí está sin ti, le lo leo así. Dice, buenas noches, padre Byron, soy de Durango, México, le pregunto si las oraciones a la sangre de Cristo es católica oración que hace en YouTube el padre Gabriel Quinteros, si es reconocida. A ver, la devoción a la sangre de Cristo. Veamos aquí brevemente. Eh, con ustedes voy a ir, solamente déjenme... Oración. Preciosa sangre. Esperemos que se vaya la propaganda. Y ya regresamos. Ok. A ver. Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos moveremos hoy. Con el poder de la sangre de Jesús rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos Jesús que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen, acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda su corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestra casa y todos los que la habitan también las personas que el Señor enviará a ella, así como los alimentos y bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, pisos y el aire que respiramos. Y en fe colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos los lugares en donde vamos a estar este día, las personas, empresas o instituciones con quienes vamos a tratar. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de nuestra familia, los vehículos, las carreteras, los aires, las vías, cualquier medio de transporte que habremos de, util de utilizar. Con tu sangre preciosa sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria, a fin de que tu paz y corazón reinen en ella. Te agradecemos Señor por tu sangre y por tu vida ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Amén. Bien, ¿qué puedo decir? Pues que no tiene nada de malo, ¿no? Más bien una bonita oración. Entendamos bien lo que significa sellar, ¿no? Un sello normalmente es lo que bloquea, lo que guarda, lo que restringe, lo que cuida un contenido, ¿no? Entonces, si hablamos de sellar con la preciosa sangre de Cristo, estamos pidiendo protección, guarda, ¿no? En ese sentido, pues la oración está muy bien hecha, ¿no? Es recomendable inclusive, no tiene nada extraño, ¿no? Más bien, qué bonita. También me gustó a mí. Amén. Sí, bien. Eso es lo que podría decir al respecto, ¿no? Tenemos por aquí, ¿qué más? Eh... Dice, bendecida noche, padre Byron, ¿podría darnos un mensaje a los jóvenes que servimos en el templo? Por ejemplo, en mi caso tengo 17 años y soy catequista. Rosy, qué gusto, muy buenas noches. A los tiempos que te leo. Te vi por ahí corriendo en algunos mensajes, pero ya pasó. <laughs> Ahora te vuelvo a encontrar. Rosy, ¿qué te puedo decir a ti y a las personas que sirven en el templo, a los jóvenes especialmente? Qué bonito que desde temprana edad puedan reconocer la presencia viva de Dios en los lugares santos. Porque hay que hacer una diferencia entre el lugar, por ejemplo, del parque, de una cancha deportiva, inclusive de mi propia casa, en relación al lugar consagrado, destinado para el culto. Por ello, la conciencia de Dios en este lugar. Segundo, la dignidad de este lugar. Entonces, de parte del joven, ya desde ahora, el respeto, la devoción, la piedad. Y desde allí, pues el servicio nace naturalmente. Entonces, si es que tienes que servir en el altar por alguna situación, si eres monaguillo, o si eres lector, o si cantas, o si eres el que barre la iglesia, o el que está afuera en el atrio, quizá. Eh, invitando a las personas, no lo sé, recogiendo la limosna, entonces entender dónde me encuentro, delante de quién, mi actitud interior, y luego eso se va desarrollando, digo, naturalmente en mi experiencia dentro de la iglesia. Yo conozco a jóvenes, espero que también ustedes sean parte de estos, que al hacer conciencia de toda la sacralidad de los momentos, tanto... Directamente del culto, pero también fuera del culto en la iglesia, digo, por ejemplo, barrer la, la iglesia, eh, limpiar en algún lugar, de, de, digamos, el coro o algo así, o poner los instrumentos para cantar, todo esto me envuelve en una experiencia también de Dios por el lugar en el que me encuentro. Por último, en esta connaturalidad o esta forma natural ya de saber. Me, en las cosas sagradas, eso también algo va como pegándoseme cuando ya no estoy en el templo. Porque en, entonces entiendo que el templo es el resumen de la sacralidad de la presencia de Dios en este mundo, pero que también esa sacralidad se hace presente cuando yo estoy con Dios. Y si estoy con Dios en el parque, en la cancha de fútbol en mi casa, también ese momento, ese lugar, se hace sagrado y estoy constantemente en la presencia de Dios. Qué bonito, cuando salimos del templo, dicen muchos jóvenes, ah, como que me sentía muy bien y que me da ganas de ser bueno, y ahí sí me da ganas de, de servir y de ayudar y de ser humilde. Lo que pasa a veces es que llegan a la casa y como que dejan la experiencia de Dios solamente en el templo, solamente en la iglesia. Y allá en la casa ya no son humildes, más bien pueden contestar mal a los padres, ya no quieren servir, ya no quieren lavar los platos, ya no quieren barrer, ya no quieren tender la cama. Entonces, no, no, no. Que se vuelva algo natural que luego se extienda a las actividades cotidianas. Ahí entonces te vas a dar cuenta que eres realmente un buen servidor del Señor. Y ahora, cuando joven, es lo mejor para que se vuelva algo propio de parte parte de mi identidad. Entonces, ya de más grande, de más adulto, pues esto va a ser algo que me va a caracterizar. Y los demás se dan cuenta. Y eso ya es también un testimonio. Es lo que les podría decir, Rosy, a ti y también a todos ellos. ¿no? Luego también integra la cuestión de la vestimenta, la forma de hablar y todo esto, evidentemente, ¿no? que es lo que he mencionado al respecto de la piedad de la devoción. Dice Isabel Ramírez, padre, ¿cómo se encuentra? ¿Tiene dolor? ¿Cuándo es su cirugía? Dios lo bendiga. Gracias, Isabel. Bien. Eh, bueno, dolor sí, por ahí siempre me acompaña. Ahorita estoy un poquito, digamos, normal. No hay mucho dolor. La semana pasada tuve que terminar antes el en vivo porque me dolía fuerte. Ahora creo que lo voy a terminar tranquilamente. Sí, hay por aquí una cosilla, pero bueno, no. Es algo... Con lo que se vive. <laughs> Segundo, ¿cuándo es su, cirug su cirugía? Será este sábado. Ya voy a hacer una publicación mañana o pasado mañana diciéndoles que tengan en cuenta, que oren por mí, que voy a estar ausente de manera presencial, como decir, presencial, activa, virtual <laughs> en las redes sociales, eh, porque voy a estar en reposo como unas dos semanas, o no sé si sea más, tres, depende de. La recuperación después de la cirugía. Entonces sí, será este sábado. Aún no me han dado la hora, pero ya eh, me han pedido que haga los exámenes eh, preoperatorios, se dice así. Y ya para tener todo en regla y el sábado entonces abrirme <laughs> e intentar ahí ayudarme, a solucionar esta cuestión que tengo en la columna, ¿no? Eso, de mi parte soy totalmente tranquilo, totalmente tranquilo, no, ni, ni, o sea, ni, un, ni me preocupa absolutamente nada, ¿no? Solamente voy y si es que sale todo bien, bendito Dios. Si es que no, pues también, ¿no? No hay problema. Bien, eh, eso podría decirles, ¿no? Entonces estoy, estoy tranquilo y todo muy bien al respecto de esto, ¿no? Veamos qué más hay por aquí. Eh... También Magda Robles Soto pregunta acerca de mi salud y ya, entonces ya les he respondido. Ya tienen ahí la respuesta. Veamos qué más hay por aquí. Buenas cejas estará. En nuestras oraciones, Padrecito, todo saldrá bien con la gracia de, del Señor. Muchas gracias. Que Dios lo acompañe en su recuperación. Gracias a Aida Oropesa, Blanca Gómez. Se le cortó la transmisión al Padre. Eh, no sé, ¿ustedes van bien en la transmisión? ¿Me dicen que se ha cortado? Oh, sí. En YouTube se, se cortó. Ah, qué pena. En Facebook va todo bien. No sé, de repente en YouTube como que le da la chiripiorca y se, se corta. Aquí dice que están simultáneos cero. Se fueron todos. Ya no quieren estar en este en vivo. Oh, qué pena. Sí, bajó a cero en YouTube. Ojalá que entren otra vez. Si es que no, fue un gusto compartir con ustedes. Oh, qué pena. En YouTube, eh, si están regresando, esta es la transmisión. Estamos continuando, ¿no? Eh, en YouTube se, se perdió la, la transmisión. Hola, estamos en YouTube, estamos en vivo. Ojalá puedan reintegrarse. Ojalá que sí. Yo estoy viendo, dice Arsat. Ya están regresando, ya están regresando. Porque habían como 200 y pico, ¿no? Ahorita están 79, 89. Bueno, ya se irán regresando. Si lo veo padre, en YouTube funciona, dice. Se había cortado, pero salí y me metí otra vez. <laughs> bien cándida. Así hay que hacer. A veces pasa eso. En YouTube, sobre todo. No sé por qué. En Facebook, todo bien. Tienen que salir y volver a entrar. Claro, si ya están ahí, ya significa que ya salieron y volvieron a entrar. <laughs> Entonces, bueno. Aquí estamos, aquí estamos, dice. Bueno, ya funciona. Qué bien, qué bueno. Rosy, por si acaso ya te respondí la pregunta. Ojalá que hayas podido escuchar. Bien, ¿qué tenemos por acá? Querido Padre, ¿por qué se encarnó Jesús y no el Padre o el Espíritu Santo? Gracias. Primero, porque tenía que encarnarse solamente una persona y tenía que haber sido una de las tres. Segundo, porque el Hijo es quien ha sido pensado desde toda la eternidad como la forma y figura, digamos así, nuestra. Es decir, que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios también pensando en su Hijo que tomaría carne humana, que sería hombre, entonces somos creados a imagen y semejanza de Él, también pensando en la naturaleza humana que Él iba a tener. ¿Se entiende? Entonces, ya desde toda la eternidad, ya que Él es hijo y nosotros íbamos a ser hijos de Dios, quien más se unía a nosotros en esta condición, en este estado, digamos, con propiedad, en esta relación, en la familia trinitaria, es el Hijo. Por ello, el Hijo tenía que ser uno con nosotros, el representante nuestro delante del Padre para que redimiéndonos, siendo el Hijo, sea uno de nosotros y ahora nosotros uno con Él en esta filiación. Y por ello nosotros pasamos de ser criaturas a ser hijos en el Hijo, hijos adoptivos, hijos en el Hijo, hijos en Cristo, ya que Él es el Hijo. Y luego, pues, entonces se entiende allí esta relación que tenemos con Cristo, nuestro Señor, que nos ha hecho hermanos de él para constituirnos hijos del Padre y esta unión, esta relación, este amor se da en el Espíritu Santo. Por ello, en el sentido de la conveniencia divina, conveniencia no porque quiere sacar un provecho egoísta, sino porque quiere sacar el mejor provecho y porque es la pedagogía, la inteligencia de Dios y el orden también de las cosas divinas naturales, ha querido que el Hijo entonces sea el que se encarne, porque se une, según lo que he mencionado anteriormente, a nuestra condición de criaturas para ser hijos. Cristo, que tiene una naturaleza humana, un cuerpo creado, ¿no? y luego, pues, unido a nosotros, nosotros hacemos parte ya de esta familia. El que tomó la naturaleza humana, nos hizo a nosotros los humanos semejantes a Él para que Él, y ya que Él, siendo hijo de Dios, nosotros seamos también y hagamos parte de esta dignidad. Dice, soy yo, Jordi. ¿Cómo estar en presencia de Dios, conectado con Él y nunca pecar en pecado grave? Soy yo, Jordi. Te doy una recomendación, ahora me viene la frase de, de San Agustín. Él decía lo siguiente, lo más incompatible como el agua y el aceite, lo pongo, yo, lo pongo yo a esto último, lo más incompatible se da entre la oración y el pecado. Si uno ora y persevera en la oración, esto no puede compaginar, no puede admitir el pecado. Con lo cual, Mientras más vivo una vida de oración, inclusive extendida, constante, sostenida con Dios, menos poder tiene el pecado en mí. Entonces, a la final, digamos que hay una lucha, una batalla entre mi oración y el pecado. Y a la final, una de las dos tiene que salir ganando. O la oración o la maldad. Uno de los dos saldrá triunfante o la oración o el pecado. Entonces en nuestras manos está también poner todo de nosotros para recibir la gracia, ya que a través de la oración es lo que recibimos, a través de esta unión con el Señor es lo que Él nos regala, para hacernos fuertes frente a la maldad, ante el pecado. Y si uno permanece en este estado de oración, y no quiero decir con eso que todo el tiempo estoy rezando, 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 como... Muchas palabras en mi cabeza, voy caminando todo el tiempo rezando. No, es estar en la presencia de Dios. Y luego hay momentos específicos para orar, concretamente de una forma vocal, o rezar también, o meditar, o contemplar, estar en el Santísimo, un rosario, leer la Biblia. ¿Se entiende? Pero que esto luego se prolongue en un sentimiento espiritual constante por la conciencia de estar en la presencia de Dios. Esto es muy fuerte para doblegar el pecado y no sucumbir ante él. Dice padre, analice los videos de Kuti Moli, que están en YouTube, para que alerte a los padres. Kuti Moli, a ver, ¿qué es esto? A ver, vamos a ver. moli Uy, ¿qué es esto? <laughs> Uy, ¿qué es esto? Está en inglés, ¿no? Un momento, ya les voy a presentar, que se vaya la propaganda y ya les pongo en pantalla. Ok, veamos. Voy a compartirles. Esto es. Toca Maddy sobre Kuti Moli. Voy a presentar solamente imágenes porque si pongo el video seguramente me van a reclamar copyright. Entonces son videos raros, o sea, imágenes sencillas, medias... Mm, niño y una niña, ah, eso de, de niño, niña y ya están enamorados y que novios, eso hay que tener cuidado. Estoy haciendo un análisis muy pero muy rapidísimo, ¿no? Evidentemente luego podría hacer algo más y ya están como parejita parece. Bueno, ahí no sé qué está pasando, habría que ver. El... No puede ser desembarazada, <laughs> no. Espero que sean adultos, ¿no? no niñitos. A ver qué más hay por aquí. Bueno, no sé, habría que verlo, ¿no? En inglés. Claro, ahorita ya no, no, no habría tiempo. Mm. Bueno, por lo menos raro, ¿no? Y esa imagen que aparece ahí, también muy sádica, ¿no? Parece ser. Parece que ha dado a luz y. Qué cosa tan rara. Bueno. De principio está raro, sencillamente. Si usted sabe algo más, puede comentarlo, ¿ya? Este, ponga ahí sobre cómo es Cutimoli y ponga ahí una apreciación si que tiene usted al respecto. Muchas gracias. Dice José Luis Tavares. Padre, soy cantante católico y necesito de su apoyo para mi canal de YouTube. Ah, no sé cómo podría ayudarte, José Luis, pero bueno... Aquí, si ya te menciono, si alguien quiere pasarse por el canal de él, a ver, y luego me cuentan qué tal es. <laughs> si es bien católico, pues bendito Dios. ¿no? Que Dios Todopoderoso guíe a los médicos en su operación. Le tengo presente en mis oraciones. Gracias, José Fernando Chamorro. Muchas gracias. Dice Juan José Ayala. Mm, Buenas noches, padre. Una pregunta. Mi mamá reza novenarios para difuntos. Un sacerdote le dijo que no era bueno enterrar a un difunto con un crucifijo que porque Jesús resucitó y que es como si dejáramos a Jesús enterrado. Yo le dije que no creía en eso, pero ella lo argumenta porque lo dijo la autoridad de un sacerdote. ¿Qué me dice usted respecto al tema? Muchas gracias y saludos. Bueno, es un tema complicado. O sea, mejor dicho, es un tema que lo estamos complicando, más bien, ¿no? Porque inclusive hay ataúdes que tienen crucifijos. ¿no? Hay muchos difuntos que mueren con rosarios, o no que mueren, perdón, que están en el ataúd con el rosario ¿no? y que son enterrados así. Entonces, hacer esa interpretación ¿no? es, es un poquito complicar las cosas. ¿no? Si él tiene una apreciación personal y prefiere no hacerlo, pues está muy bien. Pero luego ya determinar como una norma no se debe enterrar a un difunto con el crucifijo, eso ya es complicar las cosas. Pues ahí no, no hay este, complicación más bien. ¿no? Sencillamente, si alguien fue devoto al Santo Rosario, a la Virgen María, y quiere pues, eh, que en el final de su vida, inclusive se recuerde ¿no? que él estuvo con el, el crucifijo en sus manos, aun cuando muerto, pero que las personas que quizá... Váyanse a hacer, que vean que tiene el crucifijo y todo esto, pues se convierte hasta en un testimonio también de su vida este, presente, que él ha querido que así se le ponga, y ya luego, cuando muerto, pues que le vean que ha sido un amante, por ejemplo, de la cruz, un amigo de la cruz. Digo, es otra interpretación, ¿no? Pero entonces no hay que complicar mucho las cosas. ¿Qué le podría decir a su mamá? Pues eh, que no es un tema. No es, no es pecado ni pecaminoso ni nada malo hacerlo así que no no se complique al respecto es la opinión de un sacerdote la que él ha dado así como la mía también la que estoy dando es una cuestión abierta la iglesia católica no tiene una mm, directriz ahí que absolutice la forma como se deben enterrar a los difuntos ¿no? para que lo tenga presente Me están preguntando mucho acerca de algunas personas que realmente no conozco. Eh, a ver, veamos. Ah, dice Agustín Divino Corazón de Jesús. Señor Agustín de Divino Corazón de Jesús. A ver. Ah, yo todavía sigo acá en esa pantalla. Discúlpenme. Los dejé ahí con esos dibujos animados. Disculparán. Eh, veamos. Y YouTube no se repuso, ¿no? Ya, ya no volvieron. Se quedaron ahí en, en, en 90 personas. Se fueron las, las otras. Bueno. Ojalá que encuentren después del video. Vamos a ver. Me dicen ahora acerca de Agustín de Divino Corazón de Jesús. Bueno, no conozco. Aquí solamente hay videos al respecto. Eh, ok, también son revelaciones, ¿no? A ver, para que ustedes vean, no conozco sencillamente, pero para que vean, aquí está: eh, Dice pasión de Cristo dictado por Jesús a, a este Agustín de Divino Corazón, dictado por Jesús, febrero 25 de 2008, pero no, no conozco esto, ¿no? Me parece que es él. No, no, nunca le había visto. No, no conozco. Sencillamente no conozco. Ok. Veamos qué más hay. Tenemos todavía un poco más de tiempo. Luis Torelli dice: Buenas noches, padre. ¿La divina comedia es acorde a la doctrina de la Iglesia? No es un libro dogmático, Luis. Tienen algunas alusiones a la doctrina de la Iglesia católica, sí, pero no hay que absolutizar cada línea. De este documento. Me parece que también en la Divina Comedia se menciona al respecto del limbo, por ejemplo, y esto no es doctrina católica. Entonces, sí es interesante también para reconocer eh, la forma de pensar, de sentir, la doctrina, inclusive de ese tiempo ¿no? que se tenía, pero que está pasada por la pluma de un escritor que también evidentemente se relaciona con pensamientos inclusive corrientes teológicas doctrinales lo que él conocía y pues que entonces va poniendo no entonces por ejemplo solo para ponerles un ejemplo Dios ven que redunde él dice que en el infierno que en el infierno está el demonio sentado sobre hielo por ejemplo no es una bonita imagen, pero no es una cuestión dogmática, ¿no? que, que el demonio está en hielo. ¿no? Más bien siempre se ha pensado en cuestiones del fuego. Pero también es una bonita imagen el hecho del hielo en cuanto que totalmente eh, lejos del fuego del amor de Dios. Y hay una frialdad total frente a Dios. En ese sentido, entonces Él presenta al demonio. Con su trono de hielo, no es algo dogmático, no, no es ni siquiera parte de la iconografía o de la del arte eh, cristiano, ¿no? católico, pero es un, una bonita representación también, no. Para que lo tenga también en cuenta, se puede leer, sí, algunas cuestiones que enriquecen, que aumentan también la devoción, sí, porque hay muchos tintes eh, devocionales, también doctrinales, pero no todo se puede absolutizar. Padre, Jesús nació sabiendo que era Dios y fue sabiendo con el pasar del tiempo. Si ya sabía que era Dios, no puede ir sabiendo después, ¿no? Entonces David Uyauri pregunta: Padre, ¿Jesús nació sabiendo que era Dios o fue sabiendo con el pasar del tiempo? Ah, y fue sabiendo. No, más bien, a ver, te respondo, David, para que sea claro. Jesucristo, y esto es también algo doctrinal, ¿no? Jesucristo tenía un conocimiento humano. Y según este conocimiento y conciencia humana, pues él fue aprendiendo cosas. A leer, seguramente, con María, aprendiendo el arte de ser tectón, ¿no? es decir, carpintero, ser artesano. Él aprendió a captar la realidad de, de su cultura, de su pueblo. Y luego, según eso, también hablar cuando le tocó predicar, evidentemente. Pero, según la doctrina de la Iglesia, esto puede encontrarlo también en el Catecismo de la Iglesia Católica: Jesucristo tenía conciencia de sí mismo, de quién era Él, de su relación con el Padre y de su misión. El entonces Cardenal Benedicto XVI escribió al respecto de esto respondiendo acerca de la conciencia divina que tenía Jesucristo. Es decir que desde niño él ya sabía que era hijo del Padre, hijo de Dios. Su naturaleza divina, sería ilógico que lo ignore. Decir soy Cristo, niño, pero que ignoro realmente quién soy. Pero esperemos un momento. Es humano en cuanto a naturaleza humana, pero su persona que es una sola persona no son dos personas no es una persona humana y otra divina es una única persona esa única persona tiene dos naturalezas en cuanto tiene naturaleza humana pues él evidentemente porque es una sola persona aunque tiene naturaleza humana tiene conocimiento existencial tiene conocimiento esencial de sí mismo su naturaleza humana tiene límites evidentemente pero esos límites no pueden estar privados de algo tan esencial de su persona misma, de su relación con Dios su Padre. Entonces hay una total herejía que se suele lamentablemente por allí propagar, que dice que Jesucristo recién en el bautismo se reconoce como hijo de Dios. Se bautizó y vio al venir el Espíritu Santo y la voz del Padre escuchó y entonces dijo, ah. Soy hijo de Dios. Y recién se da cuenta. Eso es totalmente contrario a la Biblia, a la doctrina, a la revelación. Y para fundamentarlo un poquito mejor, pues vamos a ir al Catecismo de la Iglesia Católica. Y vamos a leer eh, Conciencia humana de Cristo. Voy con ustedes a buscarlo. Ya están regresando los de YouTube. Pero a la hora que regresan. Ya están por aquí regresando, ¿no? Veamos. Si lo encontramos. Conciencia moral. No, esto de aquí no es. No, esto no es. Um, Veamos. No. Permítanme un momento, ya lo voy a encontrar. Conciencia humana de Jesús, vamos a poner. Conciencia moral. Si no lo encuentro así, tendría que yo mismo ir a, a buscarlo en el índice del catecismo. Ok, espero que no me demore. Veamos si es que no hay por aquí. Numeral 1316. Vamos a ver si la encuentro. 1316. Numeral 1316. Confirmación de la economía de salvación. Efectos. Sacramento. No, este de aquí no es. Vamos a ver. Creo en el Hijo. Jesucristo. Veamos. Jesús, Hijo, porque el Dios se hizo carne, la Eucaristía, el verlo encarnado. Mm. Ok, aquí debe estar. Verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Cómo es hombre el Hijo de Dios? Veamos. Aquí está. Lo encontramos. Aquí está. Entonces, para ubicarnos, estamos en el apartado verdadero Dios y verdadero hombre de la primera parte de la profesión de la fe, segunda sección, la profesión de la fe cristiana, capítulo segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, artículo 3. Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Párrafo 1. El Hijo de Dios se hizo hombre. ¿Por qué el verbo se hizo carne? Creo que está mal escrito. Porque el verbo se hizo carne, ¿no? Debería ir unido. ¿Por qué el verbo se hizo carne? Uh, aquí parece que hay un error en la ortografía del catecismo. Pero digamos que soy yo el que me equivoco para no entrar en, en eso. Listo, tenemos aquí. Eh, ¿Cómo es hombre el Hijo de Dios? Punto cuarto. Alma y conocimiento humano de Cristo y voluntad humana de Cristo. Listo, aquí está. Alma y conocimiento humano de Cristo. Atención, para que ustedes vean. Ahí. Apolinar de la Odisea afirmaba que en Cristo el verbo había sustituido al alma o al espíritu. Es una herejía, evidentemente, porque. Eh, Es decir, anula la naturaleza humana. Como que Cristo quita alma, espíritu y solamente está el verbo, la divinidad. ¿no? no, no, no. Si es verdaderamente hombre, tiene que tener alma humana, cuerpo humano, espíritu. Contra este error, la Iglesia confesó que el Hijo Eterno asumió también un alma racional humana. Eso está en el Dessinger, por ejemplo, numeral 149. También hay esas otras confrontaciones. ¿no? Continuamos. Numeral 472. Este alma humana que el Hijo de Dios asumió está dotada de un verdadero conocimiento humano. Es lo que decía, que tiene que aprender, tiene que conocer por la vía natural, normal. Como tal, este no podía ser de por sí ilimitado. Lo que decía, la naturaleza humana de Cristo tiene límites. Se desenvolvía en las condiciones históricas de su existencia en el espacio y en el tiempo. Lo que decía, por la cultura y todo, iba aprendiendo la realidad de su contexto. Por eso el Hijo de Dios, al hacerse hombre, quiso progresar en sabiduría, en estatura y en gracia. Lucas 2.52. E igualmente adquirir aquello que en la condición humana se adquiere de manera experimental, es decir, hacerlo como cualquier otro ser humano. Eso correspondía a la realidad de su anonadamiento voluntario en la condición de esclavo. Por hacerse condición de esclavo, es decir, naturaleza humana, carne como nosotros, pues tenía que conocer de la forma humana normal. Pero, al mismo tiempo, este conocimiento verdaderamente humano del Hijo de Dios expresaba la vida divina de su persona. Es decir, que su conocimiento humano era también una expresión de su única persona, que es Dios, segunda persona de la Trinidad, verbo divino. De alguna manera manifiesta esto. Es decir, que está en correspondencia o digamos en correlación e inclusive, digamos, se entiende después, por ejemplo, cuando se habla de la subordinación, está subordinado su conocimiento humano a su conocimiento divino. Continúa el catecismo diciendo, el Hijo de Dios conocía todas las cosas y por esto, y esto por sí mismo, que se había revestido de la condición humana no por su naturaleza sino en cuanto estaba unida al verbo es decir que su naturaleza humana al estar unida al verbo pues conocía todas las cosas la naturaleza humana en cuanto estaba unida al verbo conocida conocía todas las cosas incluso las divinas y manifestaba en sí todo lo que conviene a Dios entonces en lo que tiene que ver del verbo y de Dios o a Dios. Entonces su naturaleza humana depende de este verbo, es decir, de su persona, que le puede también inclusive dar a conocer evidentemente cosas que por su naturaleza humana no podía. Por su naturaleza humana, por ejemplo, él no podía saber lo que pensaban los fariseos, pero el texto bíblico nos dice que él sabía lo que ellos pensaban. Sabía lo que había en el corazón del hombre, inclusive. ¿Cómo? Porque el verbo, Dios, la persona divina, manifiesta a la naturaleza humana, es decir, al conocimiento humano de Cristo, lo que, la, lo que la persona divina quiere manifestarle. En ese sentido, la persona divina ha querido que naturalmente conozca todo lo que convenía para ser llamado realmente hombre. Lo humano lo adquiera por lo humano. Pero lo divino, entonces el verbo divino le manifiesta a su condición humana. ¿Sí? Continúa. Esto sucede ante todo en lo que se refiere al conocimiento íntimo e inmediato que el Hijo de Dios hecho hombre tiene de su Padre. Entonces, el conocimiento de la naturaleza humana ha sido enriquecido con el conocimiento de la persona divina. Cuidado con esto, para que no se confundan. Estoy diciendo que Dios, la segunda persona de la Trinidad, a su naturaleza misma humana le da el conocimiento, dice el catecismo, íntimo e inmediato de su padre, de su relación con su padre. ¿no? Confrontar, por ejemplo, con Marcos capítulo 14. 36, Mateo 11, 27, Juan 1, 18, Juan capítulo 8, versículo 55, entre otros más. El Hijo en su condición, en su conocimiento humano, perdón, repito, el Hijo en su conocimiento humano mostraba también la penetración divina que tenía de los pensamientos secretos del corazón de los hombres, lo que he mencionado hace un momento, confrontar también con Marcos 2, 8, Juan 2, 25, Juan 6, 61. Terminemos ese apartadito con el último numeral al respecto, numeral 474, y dice, debido a su unión con la sabiduría divina en la persona del verbo encarnado, atención a esto, debido a que la naturaleza humana estaba unido, unida perdón, a la persona divina, repito, una persona, dos naturalezas, su naturaleza humana unida a su única persona divina, la segunda de la Trinidad, el conocimiento humano de Cristo gozaba en plenitud de la ciencia de los designios eternos que había venido a revelar. Es decir, que las cosas divinas, lo que mencionaba también hace un momento, pues tenía conocimiento, digamos, conocimiento infuso, conocimiento inmediato, conocimiento íntimo, espontáneo de Dios, de todas las realidades divinas. En cuanto a las cosas humanas, quiso conocer todo humanamente con las limitaciones y todo lo, lo humanamente mmm, requerido para expresar una condición humana. Lo que reconoce ignorar en este campo, por ejemplo, cuando se habla acerca de que ni el Hijo del Hombre sabe ni el día ni la hora, que está en Marcos 13, 32, declara en otro lugar no tener misión de revelarlo, es decir, en Hechos capítulo 1, versículo 7, dice, yo lo sé, pero no quiero decirles. Por eso, el hijo del hombre, en su naturaleza humana, pues no tiene permitido revelar esto. Inclusive, el mismo verbo, la persona del verbo, puede privarle a la naturaleza humana de algún conocimiento que, que él quiera, ¿no? ¿Se entiende esto, no? Es una cuestión un poquito, digamos... Delicada, un poquito uh, hasta digamos complicada, ¿no? Pero bueno, es también importante saber que de esto goza la Iglesia Católica, de un conocimiento filosófico-teológico muy profundo al respecto de la persona del Verbo y de sus dos naturalezas, una humana y la otra divina, que se ha ido fraguando a lo largo de toda la historia de la Iglesia para que nos llegue hasta el día de hoy en una explicación lo más asequible para nosotros. Entonces, eso, David, fue una respuestota, creo, a lo que tú preguntaste, ¿no? Bien, listo, queridos hermanos. guau eh... wow, qué cátedra. Rocío Bolívar dice, ¿cómo diría Pedro, Señor? Qué bueno es estar aquí. Ah, bueno, qué gusto poder servirles, ¿no? Listo, queridos hermanos, llegamos al final. Eh, les comento que ya no podré estar con ustedes unas dos semanas, pienso. No voy a poder estar porque, o tres o cuatro, no lo sé, porque estaré en convalecencia. No sé si ustedes lo saben, pero me van a operar este día sábado de una cuestión de la columna. Tengo algo que se llama, si no me equivoco. Eh, discopía degenerativa así se llama entonces bueno ya ha tocado ya no hay más eh, opciones según parece he intentado por aquí por acá pero no hay solución y no tocó más que ahora dejar que alguien me 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 abra <laughs> y entonces dios también actúe a través de esta operación y pueda restablecer, ¿no? porque ya llevo algunos añitos con un dolor que se ha ido intensificando y que les digo a mi hermano de comunidad en el desayuno hoy día este, que no tengo una vida normal <laughs> y que ojalá que después de la operación ya por fin sea una persona normal, <laughs> porque claro, hay muchos limitantes ¿no? este, al respecto de esto que ya no podía hacer no podía levantar más de 10 libras, no podía agacharme, hacer esfuerzo, cada vez menos podía levantar. Hace ya más de dos años que no juego, no puedo jugar, no puedo hacer ejercicio, solamente puedo caminar y a natación, nadar, pero no más, ¿no? Entonces ya para las misiones, para salir, prácticamente desde el año pasado ya no he podido salir a misiones porque es una cuestión muy complicada. Imagínense un misionero, llega media hora y dice... Tengo que ir a acostarme porque ya no aguanto la espalda. No, no. Qué mal, ¿no? Y parte del ministerio sacerdotal está también la salud, ¿no? Es también importante. Decía, eh, me parece que San Vicente de Paul, que los santos tienen tres S, ¿no? Porque tienen que ser sabios, santos y saludables, ¿no? Sabios, santos y saludables. O si no, es difícil que ejerzan su ministerio si les falta una de esas heces. Si ya claro, si ya están viejitos, pues se entiende, no hay que pedir más. Pero mientras uno puede, pues hay que también servir al Señor lo mejor que convenga. Eso, queridos hermanos. Entonces les digo en unos dos días o mañana probablemente, pienso que en dos días, que ya sepa exactamente inclusive la hora, les diré eh, a qué hora será la operación para que también me tengan presente. Eso. Un gusto muy grande, permítanme ahora despedirme, pienso que sí, ¿verdad? No hay más. Pienso que no hay más, ¿no? Vamos entonces a terminar. Mire, padre, está misionándonos a nosotros. Sí, y les debo algo, ¿no? Les dije que quería hacer algo así con ustedes, pero que dure unas cuatro o cinco horas. Pero con esta. Con este cuerpo que cargo ahora no puedo hacerlo, ¿no? Ahorita mismo ya estoy, que me giro por aquí, que me giro por acá, <laughs> entonces ya es complicado, ¿no? Eh, pero si es que después de la operación, supuestamente el pronóstico es recuperación al 100%, ¿no? El pronóstico es que voy a ser una persona normal <laughs> y entonces voy a poder jugar otra vez, voy a poder hacer ejercicio, fuerza, digamos. Entonces, ahí sí les voy a cumplir las, la promesa que tenía para ustedes, que era compartir con ustedes un, una especie de maratón en la que podamos hacer eso. Y, y si estoy bien físicamente, pues podríamos hacerlo cada dos meses, por ejemplo, cada tres meses, una jornada así bien, bien larga. Sería algo muy bonito, ¿no? Compartiendo con ustedes, quizá trayendo a algunos invitados que vengan, este, conversar un rato, compartir. Sería algo espectacular, es lo que quisiera. Este, con algunos hermanos religiosos, algunos sacerdotes de la diócesis, algo parecido, no sería algo muy bonito. Quizá cantar también, tener momentos de oración, de plática, de enseñanza, sería muy 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 chévere. No me lea a mí dice Rina Castillo. Oh, discúlpeme. Le leo cuando pone que no que no la leo y dice, a ver si encuentro su mensaje anterior, Rina Castillo. Pero mire, no, no encuentro, por lo menos ahora, ¿no? Busco, busco y no la encuentro, Reina Castillo. Discúlpeme, ¿no? Sabe que no puedo responder. Más bien son pocos los que respondo, pero intento lo que más pueda, ¿no? Ok. Atención, mañana hay publicaciones en Un Padrecito y Un sacerdote Millennial para que estén también allí eh, al tanto, ¿no? Voy a seguir publicando, pienso en esos días que esté convaleciente, voy a seguir publicando los videos que ya he grabado. Tengo videos ya pregrabados donde tengo el pelo largo <laughs> o más largo que esto, ¿no? Entonces ahí van a darse cuenta. Hoy en la mañana también grabé un par de videos que van a ser publicados después. Entonces ya tengo ahí algunos que se irán publicando mientras no esté presente. Por eso decía que no voy a estar presencialmente, virtualmente, ¿no? Sino que solamente voy a poner los videos que ya he grabado anteriormente. Ok, listo queridos hermanos, eh, les voy a dar la bendición, vamos a hacer una pequeña oración, un Padre nuestro, pidiendo al Señor que les guarde a todos ustedes, que les bendiga. Hagámoslo en el nombre de la Trinidad, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hacemos un momentito de silencio y clamamos al Señor su bendición y también su protección, su guarda todo lo que necesitamos para vivir nuestra fe y también para nuestra convivencia humana por este mundo. Te lo pedimos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta pronto. Voy a quedarme aquí en silencio leyendo los últimos mensajes que ustedes pongan. Siempre hay un retraso de los mensajes que ustedes envían como de 30 segundos. Entonces los voy a leer para que no se pierdan. Y alguien me preguntó que si me había llegado las estrellitas de la otra vez que las mandó cuando ya no estaba transmitiendo. Sí, esas estrellitas también se, se envían y llegan. Así que eh, muchas gracias más bien por su colaboración. Listo. Cuídense mucho, ¿no? Yo me voy a callar por aquí. <laughs> y les voy a leer.